Dentro de poco veremos a papá, tesoro. Ya falta poquito. Bueno, amiguito, de momento aquí ya estás a salvo. Pero si solo se trata de Sancho, no tienes por qué tenerle miedo. Quizá tenía sed y por eso iba hacia el agua. ¿Nos has traído algo, Tico? Ahora mismo te lo traigo. Estupendo, Tico. Dáselo a él. Menudo primate. Ni siquiera sabe beber. Ya verás cuando me lo lleve a casa. Aprenderá a comportarse como un auténtico mono. ¿Crees que Dragon estará de acuerdo? Yo no estaría tan seguro. Esa era la pantera. Debes tener mucho cuidado porque es muy peligrosa. Es un tipo muy simpático, aunque algo miedoso, ¿no es cierto? Tabor siempre arma mucho escándalo cuando saluda a la gente. No lo hace con mala intención, él es nuestro amigo. Parece bastante inteligente, realmente prometedor. Y dime una cosa, ¿qué piensas hacer con él? Me lo llevaré a casa, estoy segura de que seré una buena madre para él. ¿Ah, sí? Pues ya veremos qué pasa. ¡Ay! ¿Y a dónde vas con esa cosa? Esta cosa me pertenece, déjale tranquilo. ¿Acaso no ves que no se parecen nada a nosotros? Te prohíbo que te lo quedes. Solo es un poco más clarito y no tiene tanto pelo. Ni siquiera sabe andar correctamente. Jamás será un auténtico mono. Es un mono muy especial. Aprenderá rápido. Chita le enseñará todo cuanto debe saber. Pues a mí no me parece tan especial. No seas tan cabezota, Dragon. Está bien por mí, pero si causa algún problema deberá marcharse. Bueno, hemos tenido suerte, pequeño. Dragon puede llegar a enfadarse mucho. ¿Y cómo piensas llamar a tu hijito? ¿Qué os parece, Tarzán? Tarzán, Tarzán suena muy bien. Eres Tarzán. Tú eres Tarzán. Tú, Tarzán.
No, no. Tú eres Tarzán. Mamá, mamá. ¡Mamá! Y yo me llamo Tabor. Muy bien, pequeño Tarzán. Estoy seguro de que vamos a ser buenos amigos. Vamos, id a jugar. ¡Vaya diferencia! Este Tarzán está mucho menos evolucionado que nosotros. ¡Seguro que no sabe ni trepar árboles! Naturalmente que sí. Todo es cuestión de enseñarle cómo se hace. ¡Vamos, Chita, enséñaselo! ¡Ahora tú, Tarzán! ¡Ya os lo dije! ¡Deshazte de él! ¿Pero qué dices? ¿Deshacerse de quién? De esa extraña cosa que ha traído Shina. Ni siquiera sabe trepar árboles. ¿Y eso pretende ser un mono? Pero no se rendirá este naz. Ven aquí, Tarzán. ¡Bravo, bravo! Haced lo que queráis. De todos modos, no sobrevivirá mucho tiempo. Oh. Ahora solo tienes que saltar, pequeño Tarzán. Es muy fácil. No hay que dejarse caer, pequeño. Tienes que saltar. ¡Toma! Esto es para ti. ¡Te lo has ganado! Tarzán y Chita se hicieron inseparables. Ella le enseñó el lenguaje de los animales y le protegió en todo momento y tuvo que hacerlo muy a menudo. Pero Tarzán empezó a moverse por la selva con naturalidad. La selva se había convertido en su hogar y los monos en su familia. No tenía la fuerza de sus amigos, pero no le importaba, porque él disponía de una imaginación inagotable. Me figuraba que estaríais por aquí. He oído los rugidos de Kemo y no eran de contento. No debes exponerte demasiado, Tarzán. Tranquilo, iré con cuidado. No serías el primer mono que se zampa Kemo y no me gustaría perderte, amiguito. ¿Qué hay de nuevo, Lo de siempre. Dragan y Tarzán se han vuelto a enfadar. Haga lo que haga, siempre tiene algo que objetar. Dragan es así, será mejor que le evites. Si el asunto se pone serio, él es más fuerte que tú. Por ahora, de momento soy más listo que él. Es cierto. A Dragan le enfurece que sea Tarzán el que haya tenido la idea de la cerbatana y no él. Y ya ha inventado algo mucho mejor. ¡Ven, Chita! Dímelo ya de una vez. ¿Qué es lo que has inventado? Espera y verás. ¡Cuidado, Chita! ¡Por los pelos! ¿Has visto? ¡Dandy ya tenía la boca abierta! Te he salvado la vida. A partir de ahora cuidaré de ti. Vamos, esto tiene que saberlo, Dragan. No lo entiendo, pero si es una liana normal y corriente. Claro, solo depende de cómo la utilices. ¡Espera!
¿No irás a soltarle ahora? ¿No ves que está llorando? No llora de verdad, solo son lágrimas de cocodrilo. Ya verás cuando te pille un día, primate extravagante. ¡Vamos! ¡Entrégame tu arma mágica! ¿De qué arma mágica hablas? Pues ¿cuál va a ser, maldita sea? ¡Aquella con la que has atrapado a Dandy! Ah, pero si no era un arma milagrosa, solo era una liana. ¿Pretendes burlarte de mí, pequeño? ¿Está diciendo la verdad? ¡Enséñaselo, Tarzán! ¡Menudo invento! ¡Dame eso! Tarzán, eso no ha estado bien. Has puesto a Dragan en ridículo delante de todos. Prométeme que no volverás a hacerlo. La culpa la tiene él. Sabe de sobra que soy más listo y más hábil. Tarzán. De acuerdo, prometido. Poco a poco, Tarzán fue acostumbrándose a la idea de que era diferente a su familia y con el tiempo incluso llegó a olvidarlo por completo. Un día, Dragan animó a los monos a ir más al sur en busca de comida. Era un verano extraordinariamente caluroso, la hierba estaba seca y los monos habían agotado la comida en torno a su campamento. Desde que Sheeta encontró a Tarzán, nunca más se habían vuelto a desplazar tanto. ¿Qué ha pasado aquí? Es extraño este lugar. Sigue caminando, Tarzán. Este es un lugar maldito. Hace mucho tiempo cayó aquí un pájaro gigante y lo quemó completamente todo. Aquí empezó el desastre. ¿A qué te refieres? ¿Quieres callarte, Dragan? ¡Va! ¡Dejadme todos en paz! ¡Sigamos! ¿Son monos blancos como yo? El pelo es distinto, pero el resto... No lo creo. Ellos son diminutos. Tú, en cambio, eres mucho más grande. ¡Tarzán, corre, ven! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué te ha pasado? ¡Uy, esa cosa! Solo la he tocado y entonces... ¡Genial! ¡Tarzán, vámonos ya! ¡Los demás ya hace rato que lo han hecho! ¿Y ahora qué pasa? ¡Deja eso, Tarzán! ¡Seguro que es peligroso! En casa estaban todos muy animados.
Excepto Tico, el pobre contemplaba triste su dedo herido, Tarzán sentado en el suelo, guardando cierta distancia respecto a Dragan, examinó su tesoro. De repente se abrió el medallón, quedando al descubierto una minúscula imagen. Era como las imágenes que anteriormente había visto en los libros. Tarzán estaba sorprendido a la vez que feliz por su descubrimiento, pero como el medallón era de oro, brillaba, relucía a la luz del sol, y Dragan lo descubrió. ¿Qué es eso? ¡Dámelo! ¡Ni hablar! ¡Es mío! ¡Es que nunca vas a obedecer! ¡Dame eso! ¡No! ¡Ah! ¡Huye, Tarzán! ¡Rápido! ¿De quién estás huyendo? ¡De Dragan! ¡Le he herido! ¡No puedo volver a casa! ¡Me matará si lo hago! ¡Ah! ¿Estás ahí? ¡Dragan está que echa humo! ¡Madre mía! Ya lo oyes. Ten paciencia, Tarzán. No te preocupes, hablaré con Dragan. Sé muy bien cómo tratarle. No creo que sirva. ¡Le retorceré el pescuezo a ese estúpido mono blanco! ¿Quién se ha creído que es? Bueno, bueno, bueno. Desde luego no es un chico corriente. Le protegen espíritus muy poderosos. Eso ya tendrías que saberlo, Dragan. Debes creerme, los espíritus acabarán contigo si le haces algún daño. De cualquier modo, ya te han hecho una pequeña demostración, ¿no es cierto? Creo que Tabor tiene razón. Tarzán tiene espíritus protectores. Si no, ¿cómo podría haberte herido así? ¿Espíritus protectores? ¿Es cierto lo de los espíritus? No tengo ni idea. Todavía no he visto ninguno. A partir de aquel momento, Dragan, aunque muy a regañadientes, dejó por fin a Tarzán en paz. Sin embargo, la noticia de que Tarzán le había vencido se propagó por toda la selva. Desde entonces, todos los animales le tuvieron un gran respeto. Mientras tanto, Tarzán empezó a ir a la cabaña con más frecuencia. A veces se pasaba días enteros metido entre los libros. En esa época, Chita iba por su cuenta. Los libros no significaban nada para ella. Y así, de ese modo, fueron pasando los años. ¿Qué ocurre, Chita? ¡Dragan ha muerto! ¡Está muerto! ¡Qué pena! ¡Dragan ha muerto! ¡Haced sitio! ¡Dejadle pasar! ¡Necesitamos un nuevo rey! ¡Tarzán es el más listo! ¡Propongo elegir a Tarzán! No quisiera meterme en eso, pero estoy totalmente de acuerdo con Chita. Y vosotros decíais que nunca llegaría a ser un auténtico mono. Tabor, amigo, me ayudarás, ¿verdad? Por supuesto, querido Tarzán. Alguien tiene que llevarte la contraria de vez en cuando, ¿no lo crees así? ¡Tarzán! ¡Rápido! ¡Tarzán! ¿Tú aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¡Allá! ¡Allá! ¡En el río! ¡En el río! Debe de ser algo muy grave para haberte dejado sin habla. ¡Aquí! ¡Traed las cosas aquí! ¡Vamos, vamos! ¡No perdamos tiempo! Bye.
papá, ¿qué estás mirando esta vez? Fíjate en esto, linda, mira qué maravilla. Es un Ficus benjaminus, una planta muy escasa con múltiples propiedades. Papá, ¿tiene que ser ahora? Vamos a quedarnos aquí 4 semanas como mínimo. Puede que para ti sea mucho tiempo, mi vida, pero para un científico apenas representan unos segundos. Está bien. Papá, señor Stuart, aquí vive alguien. Parece que no estamos solos. ¿Qué dices que también ha llegado la civilización aquí? ¿No estamos solos? Si no estamos solos, no pienso quedarme ni un minuto más. ¡En marcha! ¡Nos vamos! ¿Qué se han creído? Espera, deja primero que Sir Stuart eche un vistazo. ¿Se parecen un poco a ti? Shh. ¿Entiendes lo que dicen? Ni una palabra. Parece abandonado. Solo hay animales. Menos mal. Ya me temía lo peor, que el charlatán del profesor Armstrong hubiera llegado aquí antes que yo. Veo que no es así. Espera, ¿y ahora a dónde quieres ir? ¿Por qué crees que he venido? Voy a investigar este continente desconocido de parte a parte y pese a quien pese. No deberías hacerlo solo, y menos ahora, es demasiado peligroso. ¡Señorita Bloomsdale! ¡Señorita Bloomsdale! ¡Venga cuanto antes a ver esto! ¡Ah, por fin podré comprobar si están sabrosos los monos blancos! ¡Cuidado, señorita Bloomsdale! ¿Qué ha sido eso? ¡Tarzán, qué ha sido eso! Suena igual que aquella cosa que cogió Dragon cuando vinimos aquí por primera vez. Sí, tiene razón. Vete, ya descubriré yo solo qué pretenden esos. Me pregunto quién viviría aquí. ¿Qué habrá sido de ellos? ¡Oh, Dios mío! ¡Lord Greystock! ¿Qué? ¡Lord Greystock! ¿Recuerda? El conde inglés desaparecido. Vivió en este lugar. Aquí lo pone. Parece un diario. Es un diario. Por todas partes hay polvo menos en los libros. Alguien los lee. ¿Qué ocurre? Ahí hay alguien. Ha mirado por la ventana. Aquí no hay nadie. Seguramente era un mono. Papá, está solo ahí fuera. ¿Y si se encuentra con un monstruo como ese, qué hará? ¡Profesor! ¡Profesor Bloomsdale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una felanda escuarrosa! ¡Ay, ay! ¡Vaya! ¡Una pica espiralis realmente fantástica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me maten si eso no es una euforbia espléndida! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Estoy seguro de que el profesor Armstrong le va a dar un ataque cuando se entere! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Un ejemplar de la familia de los primates primarios! ¡Ven aquí, pequeño! ¡No tengas miedo! ¡No voy a hacerte daño! ¡Oh, lástima! Quería hacer un pequeño experimento contigo. Bueno, quizá más tarde. ¿Por qué no se sube al árbol ese viejo mono? Ya debería haber oído a Kemo. ¡Oh! Esta planta es extraordinaria. No la conozco. No aparece en ningún libro científico. Le pondré mi propio nombre. Flora Bloomingdale. Muchas gracias, amigo. No es que tuviera miedo del león, pero estaba a punto de pisar este único ejemplar de Flora Bloomingdale. Es que no va a presentarse, caballero. Extraña criatura. Escaso de palabras y además viste un poco raro. Caballero, me gustaría seguir hablando con usted, pero me están esperando. No les costaba nada poner algún indicador de camino. Me parece que estoy algo desorientado. ¿Y usted, señor? Disculpe, pero ¿sería tan amable de indicarme el camino para regresar a mi casa? ¡Claro, qué tonto! ¡No estamos en Inglaterra! ¡Excuse me! ¡Pardon! ¡Excuse me! ¿Habla español? ¿Italiano? ¿Dormir? Oh, ¡claro, también es una opción, aunque no es la que había pensado! ¡Ah!
Ya hemos llegado, viejo mono. ¡Oh! ¡Y sabe hablar! Una lengua extraña, por cierto, pero algo es algo. Muchas gracias, caballero. Encantado de haberle conocido. Espero que a partir de ahora nos veamos muy a menudo. Es que no se te puede dejar solo ni un par de minutos. Nos tenías preocupados. ¡Oh, señor Stuart! ¿No podría ser menos ruidoso? ¡Está espantando los sujetos de mi investigación! ¡Mire cómo huyen! Era la señal para indicar que le hemos encontrado, profesor. ¡Oh, y de verdad se lo digo! ¡No tienen por qué preocuparse! ¡Los indígenas son gente muy amable! ¿Indígenas? ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido? ¡Ni rastro de él! Bueno, ya le conoceréis en otra ocasión. Profesor, ¿de quién está hablando? Luego, ahora estoy cansado. Me voy a dormir. Ha sido un día realmente emocionante. Espera, papá. Nosotros también hemos descubierto algo. Lord Greystock vivió aquí, en esta choza. Vaya, vaya. ¿Con qué Lord Greystock, eh? ¿Y cómo le va? No hay remedio. Vamos, papá. ¿Y es cierto todo lo que dicen? Dime, ¿son auténticos monos blancos los que han venido? Creo que sí, pero no les entiendo. Hablan otro idioma. Tabor, tú has vivido mucho tiempo. ¿Qué sabes de los monos blancos? Oh, pues poca cosa, Tarzán. Me acuerdo de que una vez vi a uno y de eso hace muchísimo tiempo. ¿Y qué fue de él? Pues supongo que caería en las garras de Kemo. Sin duda le sirvió de almuerzo. Es cierto, suelen ser poco cautelosos, sin embargo... ¿Sin embargo qué? La mona blanca es muy hermosa, mucho más bella que Sheena o las demás monas. Entonces, ¿por qué no te la traes? Yo me encuentro más guapa, pero si piensas lo contrario... No te enfades por eso, Chita. Tabor, ¿qué crees que estarán buscando? No tengo ni la menor idea, pero ya lo descubriremos. Sin embargo, el profesor Bloomsdale y su hija estaban fascinados con Tarzán. Y Tarzán no apartaba la vista de Jane. El profesor y su hija se pasaron el día intentando enseñarle su idioma. Pero como a Tarzán aquellos sonidos le eran familiares y además era un chico muy inteligente, pronto pudieron comunicarse. Al profesor le pareció increíble que hubiera sido educado por los monos e incluso se hubiera convertido en su rey. Y Jane, bueno, creo que ella se enamoró de Tarzán ese mismo día. Cuando se hizo de noche, Tarzán se deslizó entusiasmado hasta su campamento. ¿Qué te ocurre? Pareces triste. Chita me ha dicho que ahora solamente estás con esos monos blancos y especialmente con la mona. Es muy bonita. Dice que soy un mono blanco como ella. Tu hogar está entre nosotros. No dejes que te engañen. No te hará caso. No tiene otra cosa en la cabeza. Se ha enamorado. Tonterías, Chita. Para protegeros, tengo que saber qué les trae por aquí. Estoy convencida de que han venido para llevárselo. No lo permitiré. Soy su madre. Yo he educado a Tarzán. No permitiré que me lo quiten. Jay. Escucha, escucha esto. Mi mujer me ha escrito que jugando el pequeño se ha quemado con una vela. La marca de la quemadura en el dedo pulgar le quedará para siempre. ¿Sí, eso es cierto? Ajá. Le pediremos cuanto antes a Tarzán que nos enseñe la mano. Aunque fuera cierto que ese chico se tratara del joven Greystock, no pretenderéis llevároslo a Inglaterra. Es un salvaje. ¿Y por qué no? Es listo, inteligente, y yo me encargaría de enseñarle. ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿Ese chico te gusta? Está bien, Jane. Permitidme que insista. Ese Tarzán es un salvaje, incivilizado y peligroso. ¡En marcha! ¿A dónde vais? ¡Vamos a cazar elefantes! ¡Acérquese usted! ¡Acérquese!
Mi querido Tarzán, es necesario que verifiquemos una hipótesis. ¿Sería tan amable de mostrarme su dedo pulgar? ¡Es él, papá! ¡No hay duda! ¡Mira la marca! ¡Oh, Lord Greystock! ¡Es para mí un grandísimo honor! Greystock Jr. y las de tu colgante pertenecen a tu padre y a tu madre. Eso es imposible. Mi madre es Sheena. No, se equivoca, señor Tarzán. Sheena solo le ha educado, pero no es su verdadera madre. Este no es lugar para vivir un lord. Tu hogar está junto a tu familia en Inglaterra. Pero toda mi familia está aquí. Pero piénselo un poco, señor Tarzán. Si viene con nosotros, se convertirá en un lord inglés. Y Jane, bueno, si ella está de acuerdo, ya tenéis mi bendición. Di que sí, Tarzán. Ven con nosotros a Inglaterra. ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Lo que me temían los monos blancos! ¡Corre! ¿Qué ocurre? ¡Han matado a Tabor! ¡Los monos blancos le han matado! ¡Tarzán! Tabor, despierta. Tabor, mi amigo, despierta. Lo han matado como si nada. Y luego, sus colmillos. Luego le han arrancado sus colmillos. Bueno, ¿qué me dice, profesor? Son unas piezas fantásticas. Era un elefante muy viejo. ¡Nos pagarán mucho dinero! Ah, parece que vamos a tener problemas. No, Tarzán. Déjale. No le hagas daño. Apártate. Ha matado a Tabor. Era mi amigo. Era tan solo una bestia. Una bestia salvaje. Lamento mucho tener que corregirle, señor Stuart. Pero se equivoca. Para Tarzán, la bestia es usted. Mi querido señor Stuart, ante tal ejército creo que lo más sensato sería rendirse. ¿No le parece? ¡Profesor! ¡Señorita Bloomsdale! ¡Podemos esperar más! Jane, debo quedarme. No iré con vosotros a Inglaterra. Pertenezco a mi gente. Este es mi lugar. ¿Y si me quedara contigo? Bloomsdale en un principio no le gustó demasiado la idea de que Jane se quedara con Tarzán, pero luego su inquietud científica le hizo pensar que podría ser un experimento interesante. Se propuso ir a visitarlos al menos una vez al año, pero eso sí, con personas que tuvieran un absoluto respeto por los animales, no como Stuart. Así Jane y Tarzán fueron muy felices y muy pronto también lo fue Sheena. Marchaos. Marchaos tranquilos, que os divirtáis. Yo cuidaré de vuestro pequeño. Tengo que confesarle algo, señora Sheena. Nunca hubiera imaginado que a mi nieto lo cuidaría una mona. Interesante, realmente interesante.